Estamos aquí con Yariel. Yariel, mi hermano, ¿cuáles fueron los inicios tuyos en la paloma? Hermano, el comienzo en las palomas mías fueron con mi tío, seré. Mi tío tenía muchas palomas de raza, seré. Muchas palomas de raza y yo tuve la oportunidad de ir a la casa de niño, siempre que me daba, pues era pelotero y él le gustaba también, fue pelotero. Y mi hermano, los cazamos palomas de raza en su casa, y cacé dos parejas de palomas de raza. Y salió un pichoncito chiquito, marroquí, y lo llevé para la casa, hermano, estaba en la IE. Y mi mamá fue la que me lo crió porque los papás se murieron. Y ese palomo, mi hermano, se hizo palomo en la casa. Y cogimos 89 palomas, un cajoncito de vianda abajo, porque mi mamá era la que las cogía, mi hermano, no las cogía yo. 89 palomas cogió el palomo marroquí ese ahí, tuvo Angelito el Loco, unas cuantas gente, unos cuantos palomeros tuvieron la oportunidad de disfrutar ese palomo, el Cuyo. Unos cuantos, mi hermano. Alberto. Fue un muy buen palomero también aquí en La Guinera, también tuvieron la oportunidad de estarse con ese palomo, y con ese palomo, mi hermano, fue el comienzo de todo el palomar que yo tengo ahora en estos momentos. Ese palomo, la paloma, ya, y como te iba diciendo, legua, sacamos, ese fue el primer tiro que le hice, una paloma o más así, un churroja, y le sacó un pichón, un rojo, y se lo regalamos a un amigo mío, se lo regalé, y cogió 100 y pico palomas ese pichón. Yo repito el tiro, ya, y me salió un palomo emperado y un palomo azul. Y a ese palomo azul es que yo he hecho todo el palomar con el marroquí. Me salió una paloma del azul, me salió una paloma ceniza también, y se la eché a la huerta. Y me quedé con un palomo azul viejo, que es el palomo viejo, el palomar, que es con el que trabajó todo este palomo. Ese palomo le trajamos una paloma con sanguínea, el metálico allá, y era azul, además no recuerdo, azul medio abuso roja. Se la echamos al palomo y ahí sacamos el primer palomo, la primera paloma de la casa, la paloma subía esta que está aquí en Caselandi, que salió en el otro video. Ese paloma se la echamos al palomo y nos dio el loco. El palomo cogió 74 capturas en un año y medio en la casa, un palomo muy, 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 muy buen conocido aquí en la casa. Llegó a ser en ese momento el mejor palomo que estaba en el bar, el mejor palomo, discutieron, si eso lo preguntamos, quién sé. En el momento que estaba robando ese palomo, llegó a ser el mejor del bar. 74 capturas, con varias capturas que no se apuntaron a la librera porque eran palomas de muy cerca que nunca se le pusieron en la librera. Se le pusieron para las capturas, las faenas, que el palomo las faeñó bien faeñado, ¿eh? A ese palomo yo le echo la mamá y me da el loquito. ¿Eh? Palomo que es el papá de estos palomos estos que competimos ahora, que premiamos. Le echamos la mamá y salió el loquito este, que cogió 51 palomas este palomo. Y por el otro lado le echamos una paloma ceniza también al palomo viejo, que salió viscerado. Palomo muy bueno que tuve, lo vendimos para allá, para San Agustín. Muy bueno el palomo. El palomo cogió 30 y pico palomas en 8 o 9 meses. Y una paloma ceniza, que cogió 30 y pico palomos también, que es la mejor paloma que he sacado en mi vida, ha sido la paloma ceniza esta. Está en la casa ahí. Ya no quiere viajar tampoco. ¿Entiendes? Esa paloma se la echamos al papá, al sub viejo este, el primero que viene del marroquí. Y me da el palomo goletúe. Palomo que también muy, muy, muy buen palomo, muy buen ejemplar, también hizo un busto de captura este palomo. Ese palomo junto con el Loco, nosotros se lo vendimos a mí, nosotros, Joy. Se lleva ese palomo, se lleva el Loco, se lleva el Coletú, se lleva el Azul, se lleva un Triángulo Cerrado, una Valla, se lleva un Hermano el Loco, un Azul. Todos esos palomos del Loco, Joy se hace esos palomos, ¿eh? Y nosotros nos quedamos con el Loquito, nos quedamos con la Valla y con el Hermano el Loquito, que fue con lo que estábamos trabajando ahora en esto, que fue los palomos con los que trabajamos, que fue con los que competimos, que fue la Valla, que se la echamos al tercer lugar, y salió la Ori, que premió el primer lugar. Sacamos el Cenizo, que hizo el Loquito también, que con una paloma Lai, San Francisco, que nos cogió el tercer lugar. Le echamos una paloma Mosqueá, de la mía nosotros, de Ale, que viene de la Ampera del Este, se la echamos al Loquito y nos dio el Gordo, que terminó en cuarto. Le echamos una consanguínea en Lesnia también de Ale, que se viene de Carlos Bebé, se lo echamos al Loquito también y nos dio el Cenizo, que nos quedó quinto adulto. Así que más podía. Tuvieron buen resultado este año. Sí, este año tuvimos buen resultado, hermano. Tuvimos que quedamos primero y octavo de hembra, tercero y cuarto de pichones y quinto de adulto. Cuando empezaste a meterte más en este mundo adentro, ¿qué líneas empezaste a incorporar y qué cualidades le viste para incorporarlas a tu palomar? Hermano, ¿cómo te voy a decir? Yo siempre tuve muy buenos palomos, tuve muy buenos palomos de lista, pero nunca me había metido en esta sociedad, eso de competir y esas cosas ni nada. Pero bueno, aquí el hermano Landi, que sí, ya estuvo en esa competencia de mensajero por allá, donde él vivía antes, allá en Santiago. Y mi hermano, vamos a competir, tuvo que tener buenos ejemplares, ya sé qué. Entonces nos metimos en este tema a competir. Y yo tengo un amigo mío, Alex,
Él es Alta Habana, que sí estuvo mucho tiempo con Lester, mucho tiempo con esta gente ahí de atrás del edificio Perla, que sí estuvieron siempre arriba de las competencias. ¿Ve? Y él se hicieron de muy buenos palomas y compraron muy, muy buenos ejemplares. ¿Ve? Y el chamaco, yo fui a con sus competencias, ¿ve? Y tuve la oportunidad de disfrutar del tercer lugar. Un palomo cenizo que tiene ahí, que es hijo del Leñao, muy buen palomo. Ese año, por el club sevillano, ganó Cejito, estuvimos ahí, me acuerdo, ganó Cejito, fue el primer lugar. Y nosotros cogimos tercero con ese palomo cenizo. Entonces yo lo vi, ese palomo tuvo una cualidad, son palomos que se van muy lejos, se van bastante lejos, son palomos bastante insistentes, que decir que no abandona cuando marca una es con ese, con ese, con ese. Lo que eran palomos un poquito más afuera, ¿eh? Mis palomas eran palomas muy bien metidos, que hacían muchas capturas, pero debido al grado con sanguinidad que he trabajado en el palomar durante más de 20 años, a lo mejor se me estaban recortando un poco las palomas. ¿Ves? Yo me mezclo con esas palomas de Ale y vi el resultado este que tuvimos. Fuera de ahí, este año lo incrementamos con palomas del 89. De Uniel, esta gente me gustaron mucho las palomas. ¿Qué recogiste de Gaso Uniel? Me gustaron mucho las palomas de Uniel. No fue directamente de Gaso Uniel, fue de Gaso Nayo, ¿ves? Pero las palomas de Nayo vienen de ahí, Gaso Uniel. ¿Ves? Nosotros tenemos una de la consanguina vieja, el Loco Aldo, con una del 89. Recogimos un cenizo también de las tres patitas de Guanajuato. ¿Qué paloma fue que vino esa? Yo soy malo para los sí, son muchos pelegrí también, pero bueno, fueron con estas palomas que vienen por ahí en Nayo, que son con las palomas de Uniel. Y el hermano, ¿verdad? Que tiene todos los movimientos que salió en el otro video, entonces tratamos ahora de abrirnos con estas palomas, mezclando con estas palomas, a ver si tenemos el mismo resultado que tuvimos este año, el año que viene, haciendo una selección con ese tipo de palomas. ¿Ves? ¿Cuáles son las cualidades de estas palomas de Uniel que te gustaron a ti? Son palomas que se van muy lejos, man. Son palomas que se van lejos, son palomas muy, muy, muy competitivas, ¿ves? Que son palomas que se quedan por allá. Se quedan pegadas, se pegan bien. ¿A ti te gusta el palomo agresivo? Sí, a mí me encanta el palomo agresivo. El agresivo tiene una cosa, ¿sí? O se la lleva o lo coge. Y no, uno en las competencias, somos criticados, toda la gente que están compitiendo, porque dicen que los palomos de competencia no cogen palomas, ¿ves? Entonces estoy tratando de mantener eso, que los palomos sigan cogiendo palomas, sin perder la agresividad esa, ¿ves? Y el gesto competitivo, que me voy lejos. Sin perder su esencia. Sin perder la esencia, ¿ves? Pero con palomas que sigan cogiendo palomas. Yo quiero tratar de ganar con un palomo que sea el mejor del barrio en el momento, pero a la vez que sea el mejor de la competencia, o por lo menos premie la competencia, ¿ves? Para uno se puede sentir que de la gente del barrio, que normalmente los que no compiten son los que hablan más de los que competimos, no pueden decir, no, para nada, se cogió el primer lugar, pues no cogió una paloma. No, yo cogí el primer lugar con un palomo, cogió 15, 20, 20 y pico palomas, 10 y pico palomas, y en el momento es el mejor que está robando. Vamos, el palomo que está robando, no, es de Landy, no, es de Gomito, no, es de Ariel, no, ese palomo está bueno. Y lo compitieron y cogió el lugar, ¿ves? Eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿ves? Cuando tú me hablas de competencia, es porque tú nunca habías competido. Yo nunca había competido, yo tuve palomos con muy buenas listas, hermano, palomos 70 y pico, 80 y pico palomas, 40 y pico, 50 y pico, 60 y pico palomas, yo también he tenido más de 7, 8, 9 palomos con bastantes listas, ¿ves? Y 2 o 3 palomas también con bastantes listas, pero a nivel de competencia nunca habíamos competido. Eran palomos muy buenos para el barrio, que tú le preguntabas a cualquiera, no, que es el palomo que está bueno, el palomito fulano, no, el palomo de él está bueno, sabemos que tienen un palomo que está bueno, o tienen 2, tienen 3 palomos que están muy buenos, ¿ves? Pero nunca habíamos competido. ¿Qué experiencia te lleva sobre el tema de competencia? Hermano, a nosotros no fue muy bien, a nivel de resultado no fue muy bien, pero a nivel también de ver otros palomos, de ver otros techos, de otras sociedades, nosotros estamos súper contentos, hermano, súper contentos, y no comparto mucho con la calle, la gente dice que las palomas de la gente de la competencia no coge paloma, ¿ves? Lo que pasa es que es mucho más difícil el palomo competencia hacer esas listas, porque se entrena un día sí, un día no, o un día sí, dos no, es una hora y media, muchas veces esas horas las capturas, y entonces cuando el palomo tú lo puedes poner de verdad a robar, porque terminaste la competencia, el palomo te viene en muda. Entonces ese tipo de paloma de competencia es muy difícil que te haga las listas, como los palomos barrio, cuando tú lo tienes todos los días robando, el que tiene uno es el diente no suelto, o el que tiene 3, 4, que tiene la oportunidad de tener 3, 4 ejemplares buenos, los pone 2 horas, 3 horas, pero todos los días, ¿ves? Le aparece la de por la mañana, le aparece la de por la tarde, el palomo que está compitiendo y entrenando es muy difícil, porque tú tratas de soltarlo al 100, la hora y media que el palomo, o las 2 horas que tú lo entrenas, que lo haga bien, y no vuela más aquí a 2 o 3 días, tiene que aparecerle la paloma en ese momentico. No, y si te toca competir dentro de unos días, no puedes dejar que haga captura, alguno hay que azorársela, eso es candela. Mayormente, ¿cuántos pichones tú sacas por temporada? Este año es para el año que más nosotros hemos sacado, ¿ves? Y sabemos sacamos como 27, 28 pichones, pero normalmente yo siempre he sacado, no sé, 10, 15, 20 pichones a máximo, reventar, máximo, pero normalmente por 15 pichones, 12 pichones, 13 pichones, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un trabajo también con las palomas nosotros, bien machucadas, más de 20 años con esta misma línea de palomas, ¿ves?
Trabajar en consanguinidad. Y trabajar bien en consanguinidad, es decir, bien apretado. Nosotros sabemos, ya este con este salió así, ya este quitado. Ya de verlo nada más por los colores, por el vuelo, por la forma, sabíamos con cuál quitarle y cuál quedarnos. Ya conocí, conocen lo ustedes. Ya nosotros conocíamos la línea de nosotros. Ahora nosotros nos abrimos este año, El resultado fue con palomas abiertas, palomas nosotros con otras palomas, Y tuvimos este resultado muy bueno este año. ¿Cómo decir? Con un poco de suerte, como aquel que se dice, porque fueron tiros abiertos. Tiros abiertos y sacamos 12, 13 pichones, no sacamos más tampoco, no fue que sacamos 40, 50, sacamos 2 o 3 y competimos los mejorcitos que creíamos que se podían competir y nos dieron el resultado de esto, un alegrón que tenemos increíble porque nosotros mismos no esperábamos este resultado. Lo dimos máximo acumulador también. Sí, tuvimos, mira, el premio máximo acumulador también nos lo damos por la mantilla también. Coño, qué bien, mi hermano, qué bien. Oye, Ariel, ¿y qué me puedes decir sobre el cruce o sobre el morrillero, hermano? Hermano, ¿qué te voy a decir con morrillero? Mis comienzos fueron con morrillero. ¿Sí? Yo no critico a nadie con lo que trabaje con morrillero, el que no trabaje con morrillero, pero sí les voy a decir una cosa, que es mi experiencia que he trabajado con Pablo Morrillero. No, el morrillero no es que sea malo, es el morrillero con el que tú trabajas. Si tú trabajas con un mensajero que no tiene orientación, no van a servir. Si trabajas con un palomo que no coge paloma, no te va a coger paloma. Si tú trabajas con un morrillero que no sirve, no te va a dar lo que tú quieres. Ahora, tú trabajas con un morrillero que tuviste la oportunidad de ver ejemplar, de buscar las cualidades que tú tienes y las que tú quieres. Él las tiene. Tiene que transmitírtelo. No es que tú le voy a echar un morrillero X cualquiera a mi paloma para que ya salgan así. No. Si trabajas con un morrillero que no tiene la esencia o no tiene las cualidades que tú quieres, no te lo vas a dar. Yo tengo muy buena experiencia con los morrilleros. ¿Para qué te voy a decir? Oye, mi hermano, estamos agradecidos ahí por abrirnos las puertas de tu casa ahí, mi hermano, para el canal Yuyo Palomero. Espero que el año que viene se sigan llevando muchos más premios. Saludos y bendiciones. Ahí estamos, Ceres. Gracias, mi hermano. Gracias por la entrevista. Gracias a todos ahí.